Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Es esta necesidad y esta bendición la que nos convoca todos los días para ser guiados, iluminados por la palabra de Dios. Y lo hacemos de una manera sistemática, dedicándonos cada día a un capítulo diferente de la Biblia, de manera consecutiva, hasta completar la lectura de toda la Sagrada Escritura. Hoy nos detenemos en el capítulo 22 de Isaías. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 22 de Isaías nos presenta una profecía contra Jerusalén. Sí, Jerusalén misma también fue objeto de la profecía divina. Dice, profecía contra el valle de la visión. ¿Qué te pasa ahora que has subido a las azoteas, ciudad llena de disturbios, de tumultos y de parrandas? La soberbia, pues yo puedo estar, creerme que estoy en lo correcto, que soy depositario, exclusivo o favorecido de las bendiciones de Dios, y sin embargo perder lo que tengo. ¿Qué te pasa ahora que has subido a las azoteas? Ciudad llena de disturbios, de tumultos y de parrandas. Tus víctimas no cayeron a fila de espada ni murieron en batalla. Versículo 3. Todos tus jefes huyeron juntos, pero fueron capturados sin haberse disparado el arco. Todos tus prisioneros fueron capturados mientras trataban de huir. Por eso dije, apártense de mí, déjenme llorar amargamente. No insistan en consolarme, la hija de mi pueblo ha sido destruida. El Señor Dios Todopoderoso ha decretado un día de pánico, de humillación, de desconcierto en el Valle de la Visión, un día para derribar muros y para clamar a las montañas. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Dios, el Todopoderoso, decrete un día de pánico, un día de humillación? Bueno, en realidad lo que Dios quiere es un día de felicidad. Pero el mismo sol, ¿no?, que endurece la arcilla, derrite la manteca. O sea, depende de cómo nosotros recibimos la acción del sol. Si la recibimos para bien o para mal. Si nosotros somos advertidos del juicio hacia el mal y hacia el pecado y preparamos nuestra vida, el juicio para nosotros es liberación. Pero si yo continúo practicando soberbiamente el pecado, el juicio para mí es condenación. Entonces dice el versículo 8, Judá se ha quedado indefensa. Aquel día ustedes se fijaron en el arsenal del Palacio del Bosque, vieron que en la ciudad de David había muchas brechas, en el estanque inferior guardaron agua, contaron las casas de Jerusalén, derribaron algunas para reforzar el muro, entre los dos muros construyeron un depósito para las aguas del estanque antiguo, pero no se fijaron en quién lo hizo ni consideraron al que hace tiempo lo planeó. Esos muros que servían de contención, de protección y que al mismo tiempo rodeaban de agua, proveyendo. El agua era defensa y ataque, ¿no?, porque impedía la llegada de un enemigo y al mismo tiempo era un recurso de protección para ellos. Pero en el versículo 12 aparece una frase que se repite más de una vez en este capítulo y en la Biblia. En aquel día el Señor Todopoderoso, en aquel día, hay un día y un momento. En realidad, todos los días y todos los momentos implican la actuación de Dios, pero hay un día y hay un momento de la actuación definitiva de Dios. En aquel día el Señor Todopoderoso, lo llamó a llorar y a lamentarse, a raparse la cabeza, a hacerse duelo. Pero miren, hay gozo y alegría. ¿En qué quedamos? ¿Es duelo? ¿Es cabeza rapada? ¿Como una expresión de luto? ¿Es llanto?
pero es también gozo y alegría. Y lo que acaba de mencionar hace un momento, ¿no? La misma intervención de Dios es la que produce el gozo y la alegría, o es la que produce el dolor y la tristeza, porque su presencia nos hace sentir de una manera o de otra. Es como el estudiante que se preparó, que tiene todo bajo control, conoce la materia, enfrenta el examen de una manera diferente de aquel que no estudió nada. Versículo 14. El Señor Todopoderoso me reveló al oído: no se te perdonará este pecado hasta el día de tu muerte. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso: ve a encontrarte con Sebna, el mayordomo que está a cargo del palacio, y dile: ¿qué haces aquí? ¿Quién te dio permiso para cavarte aquí un sepulcro? ¿Por qué tallas en las alturas tu lugar de reposo y lo esculpes en la roca? Mira, hombre poderoso, el Señor está a punto de agarrarte y arrojarte con violencia. Te hará rodar como pelota, te lanzará a la tierra inmensa, morirás, quedarán tus gloriosos carros de combate, serás la vergüenza de la casa de tu Señor, te destituiré de tu cargo y serás expulsado de tu puesto. No hay grande, no hay poderoso, no hay soberbia que alcance. Ahora, dice que me reveló que no se te perdonará el pecado. Como hay pecados que son perdonados y otros que no son perdonados. Bueno, la Biblia habla de un pecado imperdonable, como un pecado que no tiene perdón. Ah, debe ser, ¿cuál será? Matar, violar, robar, mentir. Hay un pecado que no tiene perdón. Pero no es que Jesús murió por todos los pecados, para redimirnos de todos los pecados. La gracia y la sangre de Jesús tienen poder para impactar y producir el arrepentimiento y redimirnos de todo pecado. Pero hay un pecado que no tiene perdón, es decir, cuando yo me coloco en una obstinada resistencia y rebeldía que rechaza la intervención de Dios en mi vida, llega un momento que no tiene perdón, pues yo rechazo y no dejo a Dios actuar. Es Dios el que me conduce al arrepentimiento, me coloco fuera del paraguas protector del alcance del perdón de Dios. Y eso es lo que pasó en esta historia, esto es lo que pasó en este capítulo, y eso es lo que puede pasar con muchas personas hoy. Después puede cometer el pecado A, B, C, D, el 1, el 7, el 9, como usted quiera listar los pecados. Pero en esencia, lo que no tiene perdón es aquello que me coloca por mi rebeldía, por mi obstinación, tan lejos de Dios que no le permito a Dios actuar en mi vida. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Cuando la paciencia ilimitada de Dios completa, no tiene, se termina. Porque aún la paciencia ilimitada de Dios tiene límite. Y llegará el día en que Él ha de intervenir. Por eso dice el versículo 21, le pondré tu túnica, le colocaré tu cinto, daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, habrá otro, ¿no? 22, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra nadie podrá cerrar, lo que él cierre nadie podrá abrir. Como una estaca lo clavaré en un lugar firme, será como un trono de honor para la dinastía de su padre. De él dependerá toda la gloria de la familia, los descendientes, los vástagos. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, será la estaca clavada en el lugar firme, será arrancada de raíz, se vendrá abajo con la carga que colgaba de ella. El Señor mismo lo ha dicho. Alguien iba a ocupar el lugar. Y en este caso, Eliaquín, hijo de Hilquías, iba a ocupar ese lugar porque la paciencia sin límite de Dios también tiene paciencia, tiene límite y también se termina. Cuando se termina, Él hace justicia definitivamente y pone cada cosa en su lugar. Amigos, todavía estamos al alcance de la paciencia, del amor, de la misericordia de Dios. No tenemos por qué temerle al juicio, pero preparémonos
en lugar de tristeza, será un día de alegría y de regocijo, porque el mal y el pecado habrán terminado para siempre. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, te ruego que nos bendigas y nos des valor suficiente para colocar nuestra vida en armonía con tu palabra y con tu voluntad. Que podamos ser fieles, obedientes, seguidores de tu palabra. Y en breve, cuando regreses, cuando el juicio sea definitivo, cuando hagas nuevas todas las cosas, sea un día de alegría y de regocijo para siempre. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado, y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Queridos amigos, tengan ustedes un día lleno de la bendición de Dios. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.